Buenas tardes. El dato de inflación que se conoció en el día de hoy es un dato que nos duele y somos conscientes del impacto que esto genera en el bolsillo de los argentinos. Al momento de asumir, el ministro Massa, entendiendo a la inflación como un fenómeno multicausal, le planteó a la Argentina una hoja de ruta clara que hace sentido en el orden fiscal, la acumulación de reservas y los programas de precios que suponen acuerdos para los precios en las góndolas y con las industrias para impulsar la producción nacional. Sin embargo, entendemos que esto hasta aquí no ha sido suficiente. El mes de marzo es un mes que estacionalmente presenta un comportamiento particular. Rubros como educación, indumentaria y también hoteles y restaurantes presentan un aumento por encima de lo que, resuelve, lo que resulta habitual en el comportamiento mensual. Sin embargo, yo estoy aquí para hablar del aumento de los precios de los alimentos y bebidas, con datos y no con relatos. Y esto nos invita a reflexionar sobre aquellos aspectos sobre los que tenemos la posibilidad de mejorar y allí a donde no tenemos control. La peor sequía desde 1922, la ola de calor más fuerte desde 1906 para un mes de marzo así como la gripe aviar, impulsaron en 2,1% el índice que acabamos de conocer. Esto se complementa con aquellos aspectos sobre los que sí podemos mejorar. El 9,7% que conocimos en alimentos y bebidas tiene que ver también con el rol de los formadores de precios. A lo largo de los últimos meses, con el programa de precios justos, establecimos un sistema de acuerdos en donde invitamos a los formadores de precios a que sean parte de la solución y no parte del problema. Sin embargo, estamos viendo que el comportamiento de estos formadores de precios en términos del cumplimiento en los hipermercados es correcto y en los comercios de cercanía. Allí a donde transita más del 60% del consumo de nuestros compatriotas, incumplen. Quisiera compartir con ustedes algunos datos puntuales. Mientras el programa de precios justos mostraba en los supermercados que el precio de la leche parcialmente descremada era de 234,70 pesos en el mismo mes en la góndola de los comercios de cercanía, de proximidad. Estos formadores de precios ofrecían el mismo producto a 288,17 pesos, un 22,7% más caro. El pan de molde en rodajas finas, que se conseguía en los supermercados a 487,40 pesos, se conseguía en los comercios de proximidad a 774,83, un 58,97% más caro. Del mismo modo que, por poner otro ejemplo, la mermelada, que costaba 348 pesos en las góndolas de los supermercados, en el almacén de barrio se conseguía a 458,90, 31,8% más. En la siguiente placa vemos esto, pero de, diversificado por capítulos. Y vemos que, mientras que en los programas de precios, el promedio de estos se movieron un 5,1% en los comercios de cercanía, estos precios se movieron 11,8%. Está claro que los formadores de precios no están cumpliendo con los acuerdos que hemos celebrado de manera voluntaria. Por eso, a partir de aquí, el curso de acción que llevaremos adelante es claro. Por un lado, Avanzaremos en los acuerdos de precios con los exportadores que tendrán acceso al dólar diferencial para que cumplan con precio y abastecimiento en lo que tiene que ver con las economías regionales que seleccione la Secretaría de Agricultura. Al mismo tiempo, vamos a fortalecer la rigurosidad con los formadores de precios en la fiscalización. En el mes de marzo llevamos adelante 63.589 fiscalizaciones tanto con monitoreo web como presenciales, labrando más de 1.045 actas. En los últimos ocho meses impusimos multas por más de 2.800 millones de pesos, mientras que entre el 1 de enero de 2020 y el 12 de agosto del año pasado se impusieron multas por 1.800 millones de pesos. Está claro que esto no es suficiente. Y vamos a profundizar la rigurosidad de los controles en todo el país, trabajando con municipios y provincias, como lo venimos haciendo. En el mismo sentido, junto con la nueva Administración del Mercado Central, aspiramos a mejorar los controles y el trabajo con los formadores de precios en frutas, verduras y hortalizas. Necesitamos que allí también se acaben los abusos de los formadores de precios, entendiendo que el objetivo central sigue siendo defender el poder de compra de aquellos que viven de un salario. En los meses que siguen, el trabajo en conjunto con las distintas áreas del Ministerio de Economía y del de Gobierno Nacional serán para profundizar la política que nos permita ampliar el abanico de acuerdos y fortalecer los controles. Muchísimas gracias.